Existen dos teorías acerca del origen de la vida en nuestro planeta. La del Génesis bíblico, que supone a un supremo creador, Dios, quien gestó a todo lo que existe entre cielo y tierra. La otra hipótesis, postulada por Charles Darwin en el siglo XIX, afirma que en el remoto pasado, y partiendo de materia inanimada, fueron surgiendo elementos unicelulares que gradualmente y en una serie de eventos aleatorios y secuenciales de tipo evolutivo culminaron en el Homo sapiens. Si bien la teoría evolutiva de Darwin ha prevalecido académicamente, el creacionismo bíblico continúa siendo artículo de fe, defendido agresivamente, y en la actualidad se le define como diseño inteligente. Las posiciones en ambos bandos son tan inflexibles que rayan en el talibanismo ideológico, tanto en el bando religioso creencial como en el científico materialista. En esta última posición, la del ateísmo, y por lo menos en Estados Unidos, sus militantes han logrado que el nombre de Dios y los símbolos religiosos sean eliminados en escuelas públicas, edificios federales e incluso de parques. Tan rabiosa negación de todo lo que tenga que ver con espiritualidad o fe cristiana, nos recuerda algo que el autor de este programa leyó hace algún tiempo en el Internet, y que, si bien es solo un breve cuento, nos pareció oportuno, tomando en cuenta todo lo anterior, compartirlo con nuestros escuchas. El cuento en cuestión relata cómo cierto día un ateo furibundo se encontraba recorriendo una zona muy agreste y boscosa en Alaska, admirando a cada paso la imponente belleza de sus bosques, ríos y salvaje variedad de la fauna. Todo esto, se decía el ateo, obra de la naturaleza y no de un ridículo e inexistente Dios. Y en eso estaba cuando inesperadamente apareció frente a él un formidable oso gris. Sabiendo de la agresiva ferocidad de esos animales, se detuvo en seco. Luego, y sin quitar la vista de aquella fiera, echaría a correr en dirección contraria. Pero al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que el gigantesco animal avanzaba tras él, acercándosele cada vez más. Presa del pánico, quiso correr más rápido, pero al saltar sobre una piedra perdió el equilibrio cayendo de bruces. Como un demente, se arrastró por el piso en un intento de levantarse, pero ya la bestia estaba sobre él y de un zarpazo le destrozó el hombro derribándolo de nuevo. Justo cuando el feroz animal se disponía a clavarle sus filosos colmillos en la garganta, el ateo gritó a todo pulmón: ¡No, Dios mío! El tiempo se detuvo. El oso pareció congelarse y un silencio impresionante reinó en todo el bosque. Luego, y mientras un resplandor iluminaba la escena, una voz retumbó desde el cielo: Hijo mío, tú siempre has negado mi existencia. Has enseñado a otros que soy un invento de las religiones. También has sostenido que mi creación del mundo no ha sido más que un accidente cósmico. ¿Y tú esperas ahora que yo te ayude en esta situación? ¿Es que debo contarte ahora entre los creyentes? Atónito, el ateo solo atinó a balbucear: Es cierto, señor. Y sería hipócrita de mi parte pretender que tú, en este caso, me ayudaras como si yo fuese un cristiano. Pero, ¿y no podrías hacer que el oso se humanice y actúe como un cristiano? A lo que la voz de Yahvé contestó: Muy bien, y así será. De inmediato la luz dejó de brillar y se escucharon de nuevo los ruidos del bosque. Entonces el oso caería de rodillas y, juntando sus garras delanteras en posición de orar, bajó la cabeza para decir esta plegaria: Señor Dios, bendice por favor este alimento que ahora me voy a comer y por el cual te estaré eternamente agradecido. Nuestro insólito universo.